Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la penúltima parte de esta entrevista con Jean-Sébastien Henao, que viene desde Colombia para hablarnos sobre los pies varos y pies valgos. Ya hemos visto cómo entrenar para corregir este tipo de problemas, qué podemos hacer en nuestro día a día, y ahora vamos a ver otras alternativas. Nos vamos a centrar también un poco más en ejercicios concretos para corregirlo, y también vamos a hablar sobre otras alternativas, como puede ser el tipo de calzado, si conviene utilizar plantillas, cirugía, o incluso si hay alguna pastilla que pueda solucionarte este tipo de problemas, y sobre todo si tiene solución o no cuando ya somos adultos. Así que nada, os voy a dejar con la entrevista y dentro vídeo. Y entrando un poco más en los pies valgos y cómo corregirlos, ya hemos dicho algo de ejercicio, pero aparte de ejercicio, ¿habría otras soluciones? ¿O puede haber, por ejemplo, algún medicamento que sirva para esto? Sí, hay terapias intensivas. Siempre lo mejor es que les puedo decir a las personas es acudir a un profesional, un fisioterapeuta, un ortopedista, que se encargue de ver esto. Aquí lo que estamos haciendo es una recomendación es, a grosso modo, no sería como lo más idóneo, sería lo más ético y práctico para las personas. Primero acudan donde un experto en el tema, un experto sanitario, un experto en la salud sobre esto. Esa es la mejor recomendación que se le puede hacer a las personas, porque puede que no sea solamente algo postural, puede que sea algo más profundo. ¿Quién sabe? No lo sé tú, no lo sabes tú, no lo sé yo, porque no estamos viendo a las personas. A veces el problema es de otra parte y se está reflejando mediante un pie o algo. Entonces lo mejor es acudir donde un profesional. A grosso modo, una recomendación que también puedo hacer mucho énfasis es también darle mucho énfasis al fortalecimiento y a la activación del glúteo medio. Sería otro buen consejo para las personas previo al ejercicio y finalizado el ejercicio. Y ojo, activación. Si bien el típico ejercicio con bandas ayuda a la hipertrofia como tal, no es lo más idóneo para trabajarlo en su totalidad, porque estamos omitiendo su función principal, y una de sus funciones principales es estabilizar. Entonces, si vamos a utilizar, trabajar el glúteo medio, activarlo, pues las bandas ayudan, pero que no se convierta en el bloque principal, sino también utilizar en ejercicios donde su principal función es estabilizar. Estabilizamos glúteo medio, estabilizamos también un poco más, le quitamos carga al pie y se la pasamos un poquito al glúteo, porque a veces no lo hacemos. Eso es otro problema que me faltó decir, que muchas veces el problema está en el pie, pero porque tiene una sobrecarga, porque le toca estabilizar lo que no está haciendo el glúteo medio. Entonces es una buena también recomendación que le doy a las personas. Vale, y para trabajar el glúteo medio, en los vídeos sobre valgo y varo de rodilla, ya hablamos bastante sobre esto, así que podéis ir allí, pero ¿hay alguna diferencia en cuanto al trabajo más recomendable? No, es la misma, la verdad. Si bien para trabajar el glúteo medio y tenemos un problema en el pie con el valgo de pie pronado, entonces, utilizar, mientras lo hacemos, las bandas en el pie, que ellas sean las que encarguen de ayudar a estabilizar, mientras también utilizamos el trabajo del glúteo medio. Claro, en el otro hablábamos, por ejemplo, sobre hacer ejercicios unilaterales, como por ejemplo puede ser los desplantes, y con una banda en la rodilla que hiciera esta estabilización en la rodilla. En este caso te refieres a que hay que hacerla en el pie, ¿no? Y ¿Algunas recomendaciones más en cuanto a qué ejercicio? Ya hemos dado algunas ideas básicas, pero algunos ejercicios concretos que se puedan realizar para corregir este problema. Y también dime, que no te lo he preguntado y al final sé que la gente lo va a preguntar, si se puede corregir o una vez que aparece, únicamente se pueden paliar los daños que puede hacer. Sí, se puede corregir. Totalmente, se puede corregir. Todo dependerá también la velocidad con la cual se va a corregir, dependerá todo
de la cantidad de tiempo que hayamos tenido ese problema y de la gravedad del mismo y de lo que vamos a hacer de ahí en adelante. Porque si vamos a seguir haciendo cosas que impidan que la total recuperación, pues el daño va a seguir ahí siempre. Por ejemplo, yo cuando en terapias a las mujeres trato de quitarle los tacones, los tacones, zapatos de oficina. ¿Por qué? Porque eso simple y llanamente va a seguir acentuando el problema. No lo va a atenuar. Y ejercicios concretos, pues creo que ya los he mencionado la mayoría. Ya los que harían falta ya son muy específicos y pues ya no los, pues ya digamos que no los daría porque pues ya depende del grado de la persona y depende ya mucho del concepto de individualización. Lo que yo he dado es como el concepto muy general, ya lo que seguiría depende de lo que te mire tu fisioterapeuta o tu doctor de confianza. Claro que no tiene sentido ponernos aquí a decir ejercicios específicos porque va a depender de cada caso particular. Escucha cómo suena. Imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena.